Seis personas han sido imputadas por desórdenes públicos en Vitoria-Gasteiz. Según ha informado el Departamento Vasco de Interior, de estos seis imputados, cuatro lo han sido por cruzar contenedores en la vía y el resto por desobediencia. A las 12 de la mañana partía desde la Plaza Bilbao la huelga convocada en la capital alavesa. Todo marchaba sobre lo previsto hasta que a la conclusión de la misma la Ertzaintza ha cargado contra los manifestantes y se han producido varios altercados en el centro de la ciudad. Antes del inicio de la marcha, los sindicatos hacían sus valoraciones. Creemos que es una convocatoria que ha sido bien secundada en el mundo industrial. Está claro que en el sector servicios hay una dificultad ya que venimos percibiendo de las anteriores huelgas en lo que es el grado de respuesta. Bueno, la jornada ha empezado la mañana con los piquetes de las 5 de la mañana. Desde primera hora ha habido una presión descomunal por parte de la Ertzaintza. En varios de los piquetes han cargado, ha habido identificaciones, prácticamente no se ha dejado mover a los piquetes en la labor informativa que se quería realizar, pero aún así en la mayoría de los polígonos industriales hemos podido detectar que hay bastantes empresas cerradas. La huelga tiene un seguimiento muy importante también en nuestra provincia, en Araba. Estamos hablando de zonas totalmente paradas como la zona de Agurain, La Llanada y demás. Estamos hablando de que la industria ha tenido un paro muy importante y estamos hablando de sectores pues importantes como por ejemplo la enseñanza, que está viendo paros pues bastante superiores a los de las otras dos últimas huelgas generales. Por su parte, el gobierno vasco ha cifrado el paro en un 13% en las empresas de Álava, un 21% en la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y casi un 6% en los servicios de Osakidetza del territorio histórico alavés. Todo esto en un día en el que en Madrid gobierno y sindicatos parecen haber alcanzado un acuerdo que establece una jubilación a los 65 años con 38 años y medio cotizados.